Sal, pueda intentar. Dime. ¿Listo? Por favor, vamos a ir activando. Vamos a ir activándonos. Fecha de hoy, 17 de febrero. Tópico, por favor. A ver quién recuerda ese tópico. A ver quién se va a ganar el primer punto hoy. ¿Cuál es el tópico? ¿Cómo la lingüística trasciende la historia de nuestra lengua? Listo, ¿cómo la lingüística trasciende? Muy bien, señorita, cante, cante, se lleva el primer punto hoy. Listo, chicos, tópico, bien ahí, bien pulidito. Dime. Profe, ¿cuál es el tópico que tópico dice así, chicos, cómo la lingüística trasciende en la historia y en nuestro lenguaje? ¿Listo? Porfa. ¿Cómo la lingüística trasciende en la historia y en nuestro lenguaje? ¿Listo? Lo voy a escribir en el chat para los chicos que de pronto no me alcanzan a escuchar como muy bien. ¿Listo? Y vamos a estar de nuevo con la meta número uno. Porfa, vamos a escribir meta número uno. Y la vamos a escribir. ¿Listo? Porfa. ¿Listo? Meta número uno. ¿Qué dice? Explica diferentes textos escritos empleando las estructuras sintácticas básicas. ¿Listo? Porfa. Ahí les vuelvo también en el chat a escribir la meta. ¿Listo? Tópico y meta. ¿Listo? Como para que tengamos ahí como presente el proceso. ¿Listo? Bueno. ¿Profe? Dime, Franco. No quisieron porque es que va a parar a mi papá. No te entiendo muy bien. No sé si es tu internet. Dime, es que no te escuché bien. Quisieron por... Ay, mi papá. Es el internet de él. Sí, porque no le escucho, ¿cierto? Yo ya estoy aquí. ¿Cómo no estaba? Dale, listo. Bueno, atención acá, chicos. Vamos a iniciar. Entonces, el título es la oración. Título, la oración. Por favor, vamos a arrancar. ¿Listo? La oración. ¿Listo? ¿Listo? Bueno. Vamos a ir escribiendo lo que yo les voy diciendo, ¿listo? Por favor. Tomando apuntes. Dice así, la oración. ¿Cuál es el título? La oración. ¿Listo? La oración. Dice así. Es el conjunto. Es el conjunto entre la gramática coma la sintaxis con X, sintaxis, la gramática, coma, la sintaxis. ¿Lo puedo repetir? ¿En dónde quedaste? Lo primerito en la oración. Kilian, ¿el internet está fallando? O cuéntame. Sí, profesor, lo escuchaste cortado más o menos.
Profe, ¿me puede repetir el título, por favor? El título es la oración, chicos. ¿Listo? La oración. Voy a volver a repetir. Es el conjunto de la gramática, coma, la sintaxis y la lingüística. Profesor, ¿tú puedes volver a repetir? Ya voy. Es el conjunto de la gramática, coma, la sintaxis y la lingüística. Dime. Arriba. Hay algunos como que les está fallando el internet hoy, ¿cierto? Estoy explicándolos mal. Sí, profe. Sí. ¿Listo? Ya voy a tomar asuntos. Espérenme entonces, ahí vamos. De la gramática, la sintaxis y la lingüística. Vamos ahí todos, porfa. Y la lingüística. Sí, profe. ¿Listo? Sí, sí. Para ir formando la unión para ir formando la unión la unión de vocales, consonantes, la unión de vocales, coma, consonantes, utilización de palabras que van a acompañar vamos todos ahí que van a acompañar sí señor listo que van a acompañar a formar un discurso, me van a acompañar a formar un discurso verbal, ¿y no verbal? Un discurso verbal. Y van a acompañar a un discurso verbal. Coma. Con un tema
¿Cómo, profe? Con un tema, con un tema. Un tema. Con un tema que será el puente de información, que será el puente de información que será, que será el puente de información ¿Cómo, profe? Que será el puente de información. Que será el puente de información. Dentro de un contexto hablante. 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 ¿Listo? Bueno. De un contexto bueno. Hablante, hablante, con H y B larga, hablante. Punto aparte, chicos. Me van a poner atención acá, ¿listo? Me perdonan mi mini tablero, pero es que no me ha llegado el que adquirí, ¿listo? No me van a hacer bullying, ¿ok? Bueno. La oración, como lo decía anteriormente, ¿listo? Entonces, atención. La oración, como lo decía anteriormente, las palabras que utilizamos, tenemos que tenerlas muy en cuenta, ¿listo? Entonces, vamos a tener en cuenta que dentro de la oración... Escríbanlo ahí con azulito. Vamos a hablar del sujeto, ¿cierto? Y el predicado, ¿listo? Porfa, anótenlo así, sujeto y predicado, ¿listo? Bueno, chicos, ¿sí se ve ahí o no se ve? No me cuentan. No se ve nada. Oh, no se ve, profe. ¿Se ve vos, ocho? No, profe, no se ve. ¿Así? ¿Así? Sí. ¿Así? Ahí, profe. Yo veo una A, una E, una I. Una Ponle U, cuidado. Una sujeto, sujeto y predicado. Sujeto, predicado. ¿Listo? ¿Listo? Profe, no lo acerqué tanto. ¿Sí se ve más o menos? Sujeto, predicado. Sí, profe, sí se ve. No se ve. Sí, predicado al lado, ¿cierto? Listo. Sí, mi amor, sujeto y predicado. Profe, ¿con qué colores tenemos que escribir eso? Con el que tú quieras, mi amor, no, no le veo lío. Ah, ok, pues ahí la tiene. ¿Listo? ¿Listo? Sujeto y predicado. Estamos hasta ahora ahí. Bueno, ahora vamos a escribir debajo del sujeto y del predicado. ¿Para qué nos sirve? ¿Listo? Entonces, el sujeto es quien... Es el quien realiza la acción. Acción con doble C y tilde en la O. ¿Listo? Es quien realiza la acción. ¿Listo? Y el predicado, es la acción que realiza el sujeto, ¿listo? Me perdonan, pero es que estoy como doblado escribiendo. ¿Sí se ve ahí o no se ve? ¿O lo acerco? Vuelvo y repito, sujeto. Es ahí quien se ve. Realiza. Sujeto. El predicado es... Pero me lo leo una vez. Sujeto, quien realiza la acción. Y predicado es la acción que realiza el sujeto. ¿Listo? Es la acción que realiza el sujeto. ¿Listo? ¿Listo?
Sí, profe. ¿Listo? Bueno, voy a dejar un momentico ahí mientras van escribiendo, ¿listo? Para que no sea tan rápido, para que me vayan comprendiendo. Recordemos, sujeto quien realiza la acción, predicado es la acción que va a realizar ese sujeto, ¿listo? Para que les quede claro hasta ahí. Profe, ¿vamos bien? Dime. ¿Será que tú me puedes dictar lo que dice el sujeto? Dale, mi amor, vuelvo y repito, sujeto, ¿quién realiza la acción? ¿Quién realiza la acción? El sujeto es quien realiza la acción, ¿listo? ¿Realiza qué, profe? No, te escuché bien. La acción. El sujeto es el que realiza la acción y el predicado es la acción que realiza el sujeto. Muy bien, señor Franco. ¿Listo? ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? Sí, profe. Listo. ¿Todos van ahí, chicos? Sí, profe. Bueno, ahora qué vamos a hacer. En su cuaderno, en su cuadernito, así bien chévere, van a poner la siguiente estructura, bebés. Yo creo que espérenme, yo miro a ver si es que de pronto esta cortina no hace ver bien. A ver si se ve mejor, se ve más oscurito. Ustedes me dicen, ¿listo? A ver, van a poner en la mitad la palabra oración, ¿listo? ¿Listo? Oración. ¿Se ve mejor o se ve peor? Ustedes son los que tienen que decirme. Bueno, se ve nada. No se ve nada. No, así no se ve nada. Profe, veo cubitos. Ahora. ¿Mejor o sí, peor? Sí, ahora sí. Ahora esto mejor, profe, un poquito mejor. Es mientras nos vamos adecuando a esta nueva forma de trabajo en mi cuarto, ¿listo? Perdónenme. Oración, ¿listo? Vamos a hacer como un estilo de, digámoslo así, como de mapa mental, pero lo vamos a hacer es solamente de conceptos. Entonces, le van a empezar a sacar lineecitas. ¿Listo? ¿Listo? Le van a sacar lineecitas. ¿Cuántas líneas necesitamos que le salgan a esa oración en todo el centro? 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8 líneas. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y pongamos la otra, 8. ¿Listo? Ustedes lo organizan más bonito. ¿Listo? En su cuaderno, porque a ustedes les cabe mejor. ¿Listo? Ya la otra semana estrenaré el nuevo tablero. ¿Listo? Entonces no se preocupen. La otra semana es más grande el espacio. Listo, profe. Profe, ¿qué pasó con el tablero anterior? Es que ese me lo habían prestado, Kilian, y me tocó entregarlo. ¿Listo? Entonces ya el colegio nos hizo, ya el colegio nos mandó, profe, es como el tablero, pero llega la otra semana. ¿Listo? La otra profe, semana, acá como la profe Nick lo hacía desde una ventana. Sí, pero ya la otra semana. Con cinta y un papel. Tranquilos que la rectora ya nos compró a todos tablero. No se preocupen que ya tenemos tablero. Bueno, vamos a iniciar. Aquí de primeras vamos a poner el sustantivo. El sustantivo. ¿Listo? Porque está dentro de la oración. Sustantivo. ¿Listo? Eso compete a la oración. Ahora también vamos a hablar de los adjetivos. Adjetivos. Después vamos a volver a repasar uno por uno, ¿listo? No se preocupen. Vamos a poner aquí en la otra lineecita los artículos. ¿Listo? Y en la otra hojita vamos a poner los pronombres, que son súper importantes en las oraciones. Pronombres. ¿Listo? Luego vamos a poner los verbos que también son importantes. Vamos a poner también los... Profe, creo que lo más importante son los verbos, ¿cierto? Sí,
El verbo siempre va a estar dentro de la oración. Muy bien, señor Franco. Siempre el verbo es el que nos va a decir cuál es la acción que va a realizar. La acción. ¿Listo? Adverbios. Úpale. Adverbios. Por aquí están las conjunciones. ¿Se ve bien o no? ¿Cómo, profe? Sí, señor. ¿Qué dije ahí? Aquí conjunciones. Y la última es las preposiciones. ¿Listo? Vuelvo a repetir las 8, ¿cuáles son? Sustantivo. La segunda, adjetivos. ¿Listo? Tercera, artículos. Cuarta, pronombres. Quinta, verbos. Sexta, adverbios. Séptima, conjunciones. Y la octava, preposiciones. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Listo, profe, ya las tengo todas. Listo, pero yo veré bien ordenado y bien bonito eso, por favor. Espérenme en un momento, modifico la cámara para poderlos ver a todos, ¿listo? Ahora sí. Profe, ¿cuál era la segunda? Adjetivos. Ya vuelvo a compartirles la imagen. Muy bien, César Afanador. Muy bien, Afanador. Profe, ¿cuál era la primera? Ya las vuelvo a poner. Vuelvo y repito. Primera, sustantivos. Sustantivo, muy bien. ¿Listo? Segunda, adjetivos con J. Adjetivos. Y V, ¿no? No me vayan a escribir con B larga porque me dan un infarto. Adjetivos. ¿Listo? Tercera, artículos. Cuarta, pronombres. Quinta, verbos. Sexta, adverbios. Séptima, conjunciones. Y la octava, preposiciones. ¿Listo? ¿Listo? ¿Vamos bien? Listo. Atención acá, chicos. ¿Cuál es la gracia? La gracia es que usted dentro del proceso me identifique, me voy a cachar un momentico, me identifique estas características dentro de la oración, ¿listo? Cuando empecemos a formalizar las oraciones, vamos a ir revisando cuál es cada una, ¿listo? Para que usted recuerde y de esa manera puede hacer los ejercicios prácticos de la oración simple y las oraciones compuestas, yuxtapuestas y la cantidad de oraciones que tenemos. ¿Listo? Entonces, ¿ya están acá todos? ¿Ya vamos todos aquí, chicos? Sí, señor. ¿Listo? Sí, señor. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Sí. Sí, ya puedo borrar. Sí, profe. Gracias, chicos. ¿Listo? Entonces, vamos a escribir y yo voy a escribir en el tablero también. Dime. Dime, Franco. ¿Se acuerda cuando estábamos en el colegio que iba a borrar y todos? No, profe, espere.
Sí, me acuerdo de todos. No, no, aún no he terminado. Sí, me acuerdo. Muy bien. La gracia es recordar esos espacios. Bueno. Después del mapita, bueno, el pequeño mapa ahí de conceptos que hicimos, vamos a escribir lo siguiente. ¿Listo? ¿Listo? Para una oración, para una oración, para una oración, para una oración, prima el aspecto, prima el aspecto de informar para una oración, prima el aspecto de informar. Sí, de informar un aspecto de discusión, coma, información de un tema o varios. ¿Listo? Depende del tipo de oración, podemos hablar de 1, 2, 3 o hasta 10 temas. ¿Listo? De un tema o varios. ¿Discusión de qué? De un tema o varios. ¿Listo? Donde al unir 2 a 4 oraciones, formamos un párrafo. Formamos un párrafo. Voy a repetir, ¿listo? Voy a volver a repetir para todos. ¿Listo? Para el que se quedó atrasado. Para una oración prima, el aspecto de informar un aspecto de discusión, dale, no te preocupes, Vaquiro, no te preocupes, yo ya prima el aspecto de informar. En discusión o información de un tema o varios, donde al unir dos a cuatro oraciones, formamos un párrafo. ¿Listo? Dime. Oraciones, formamos un párrafo. ¿Listo? Vamos acá. Sí, señor. Vamos en el párrafo. Listo. Ahora vamos a poner como subtítulo. Listo, vamos a poner como subtítulo tipos de oración. Listo, tipos de oración. ¿Listo? ¿Ya estamos todos ahí? Sí, profe. Sí, señor. Entonces vamos a hablar de cuántas tenemos, ¿listo? La primera, oración simple.
La 2. Oración compuesta. Oración simple, oración compuesta. Oraciones exclamativas. Cuando hablamos de exclamativas, aquí hablamos. Profe. Dime. Exclamativas. Exclamativas con X. Dime, es que no te escuché al otro chico. Oraciones exclamativas. Dime. No es compuesta, profe. Compuesta. Primera, oración simple, oración compuesta, compuesta con M. La tercera es oraciones exclamativas. Cuarta, oraciones interrogativas. Con V interrogativas. Pero creo que si puede leer el WhatsApp, dice que es un ente Abraham Barreto. Que sí. Espérame, yo miro el chat porque no te entendí, Arisa, perdón. Puedes leer el WhatsApp, profesor urgente. ¿Qué pasó? Espérame, ya reviso mi WhatsApp. ¿Qué te pasó, Brian? ¿Te quedaste atrasado? ¿Sabes por qué, vale? Estaba molestando el wifi, pero entonces ya mañana tenemos revisión a las 3:30. Dale, mamita, no te preocupes. Dale. Para los chicos que no están en clase, yo les voy a dejar un videito sobre la oración, ¿listo? Para que lo tengan ahí claro, ¿listo? No se preocupen, ya lo voy a cargar a plataforma. ¿Listo? Oración simple, oración compuesta, sí, oración exclamativa, oración interrogativas, ¿listo? Nos falta la última oración, ¿listo? Porfa. ¿Compuesta? Para que también le avisen. Espérame, ya está compuesta. Simple, compuesta. Espérame. ¿Listo? Ahí todos como peleando. Uy, tengo muchos chats. ¿Listo? Y nos falta la quinta. Hay más, ¿cierto? Pero pues la gracia es ver las más básicas para que podamos entender pues el proceso que vamos a hacer este año, ¿listo? Me desconcentró Brian. Y las oraciones yuxtapuestas, con Y de yuca. Yuxtapuesta. Yuxtapuesta con Y de yuca. Yuxtapuesta. 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 Listo, profe. O sea que esas son las más primordiales. Sí, señor. Yuxtapuesta. Esto con X y Y de yuca. Yuxtapuesta. Yuxtapuesta. Bueno, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Bien, bien o no? Sí. Bueno. Profe, la segunda clase que vamos a hacer. Espera un momentico. Que de una vez le voy a tomar la foto y los papitos que se están quedando atrasados, o los chicos, y pues tengan como tal... Como tal, ahí claro el concepto para que no se me vayan a perder. Me voy a rezar el tablero. Déjenme ver por qué me voy a rezar. Voy a colgar eso en plataforma, ¿listo? Profe, chiquito el tablero, ¿no? Listo, profe. Sí, ese es el de mi sobrino. Profe, yo tengo uno así.
¿Listo? Bueno, ahora vamos a ver, poner como título oración simple, chicos. Oración simple. ¿Listo? Es la que vamos a ver el día de hoy. ¿Listo? Listo como subtítulo oración simple. ¿Listo toditos? ¿Ya? Sí, señor. Bueno, dice así. La oración simple, ya sigo escribiendo. Un momento. Tranquilo. Escribiendo mientras tanto oración simple. Profe. Dime. Ah, no, pensé que tenías el micrófono apagado. No, aquí estoy, ¿listo? La oración simple. Esta se caracteriza. Esta se caracteriza por informar. ¿Qué hace el sujeto? Entonces vuelvo y repito, oración simple. Esta se caracteriza por informar qué hace el sujeto. Coma. De una manera breve. Breve con V y B larga, ¿listo? Breve, ¿listo? ¿Listo? Y el ejemplo sería, Carlos come. Profe, de una manera, ¿qué? No lo escuché bien. De una manera breve, mi amor, breve. Gracias. Dale, muñeca. Carlos come, ¿listo? Subrayar de esta manera, chicos. O le pueden hacer la flechita hacia abajo. Carlos es el sujeto. Carlos es el sujeto. Y el come es el verbo. Es la acción o el verbo. Muy bien, señor Franco. Acción o verbo se le puede llamar. ¿Vamos bien hasta ahí? Carlos come, ¿listo? No, profe, no como. Es el ejemplo. Carlos come y pues vamos a seguir viendo, ¿listo? Espérenme, voy tomándole fotos para que pues los papitos que están pasados. Profe, una pregunta. Dime. ¿Hoy tenemos 2 horas? Sí, la otra hora vamos a hacer. En la otra hora vamos a hacer ejercicios listo. Prácticos, ¿listo? Para que quede claro. Siguiente ejemplo. Vamos a escribir los ejemplos, ¿listo? Bueno. El que es, ¿esto qué es? El. Profe. ¿Esto qué significa? El sujeto. Sujeto. Estamos hablando desde qué? Desde un pronombre. Recuerden los pronombres. Él sí, profe. Baila. ¿Listo? Yo duermo. Ella canta. Dana salta. Kilian juega. ¿No? Pues ustedes vayan haciéndole como el colorcito. El nombre pueden hacerle, o el sujeto, pueden ponerlo de un color para que se acuerde, y el de la acción de otro color, ¿listo? Para que se acuerde, ¿listo? Profe, ¿lo puede correr un poquito a la izquierda, por favor? ¿Ahí? Eso, ahí, gracias. Dale.
tocaría tenerlo, pero bueno. ¿Listo? Profe, ya se va a acabar. Sí, ya se va a acabar y vamos a descansar y volvemos. ¿Listo? Listo, entonces, tenemos claridad que siempre va a ir el sujeto y luego va a ir la acción que se va a realizar. ¿Listo? Para que lo tengan presente. La acción, muy claro, la acción que va a realizar ese sujeto. Entonces, por ejemplo, él baila, yo duermo, ella canta, Dana salta, Kilian juega. ¿Listo? Para que lo tengan ahí presente. ¿Listo? Bueno, son las 9:51. ¿Listo? A las 10 volvemos, ¿cierto, profe? A las 10:30, mi amor. Ah. Van a descanso, ¿listo? Bueno, Inés, la gracia es que vayan teniendo ahí claros los conceptos. Y pues ahorita vamos a hacer preguntas frente a eso y vamos a hacer ejercicio práctico. Voy a poner muchas oraciones y la gracia es hacerlas ahí en clase. Y yo en unos momentos le digo si debe subir la actividad o solamente pues que quede teoría. ¿Listo? ¿Está fácil lo de la oración simple o está compleja? ¿Cómo lo ven, chicos? Fácil. Está fácil. Fácil. Y es de recordar, porque esto ya lo vieron, ¿de acuerdo? De recordar las cositas que habíamos visto. ¿Listo? ¿Ahí hay alguna pregunta? ¿Listo? El que va tomando apuntes puede ir saliendo y nos vemos a las 10:30. ¿Listo, chicos? Chao. Los que van terminando pueden ir abandonando la reunión. Chao. Ya chao, nos vemos. ¿Listo? Chao, profe. Chao. ¿Listo? Bueno, vamos a ir saliendo o van terminando. Y ya nos vemos. ¿Listo? Listo, mientras yo voy cargando las fotitos en la plataforma para los chicos que les hace falta. ¿Listo? Dale. Ya, profe. Listo, vamos saliendo los que van terminando. Listo, ya nos vemos ahorita en unos... Profe. Casi media horita nos vemos. Listo, la gracias por descansar. Dime, Tique. ¿Come qué es? ¿Cómo? ¿Comer o comen? Comen, con la oración donde dice Carlos come. Come, no sabemos qué come. En la oración compuesta, es donde vamos a decir qué va a comer esa persona, ¿listo? Ahorita la vamos a ver, no te preocupes, ¿listo? Ahorita te ayudo, ¿listo? Ok. Listo, dale, juicioso, ya nos vemos entonces. Chao. Chao.